Hola, ¿qué tal? Comentarte que varios ciudadanos se han quejado del mal estado en el que se encuentran algunas unidades del transporte público en la ciudad de Morelia. Tal es la ruta denominada Alberca, que bueno, es de las más antiguas en la ciudad. Platicando con algunos ciudadanos, la mayoría comenta que las unidades se encuentran muy deterioradas, tanto al interior como al exterior. Este transporte pasa principalmente por la zona de Torreón Nuevo y el centro histórico, por lo que es bastante usada. El alberca, sí. ¿Qué el en panteón, ese ya está muy deteriorado. Sí. Mira, ahorita con el tiempo que hace calor, las ventanillas no abren. Ese es un problema, las ventanillas. Los asientos. Pues de afuera, de la estructura y de la parte de los asientos, del piso. Un conflicto ahí entre un chofer de un camión y un... y otro carro, pues. Los asientos, o a veces las ventanas no recorren, entonces a veces hace mucho calor y tiene que ir uno con las ventanas cerradas. Me ha tocado que a veces van como en carreras entre ellos mismos. Y pues sí, hay unas que están deterioradas, hay unas que ya les han dado arreglo, yo creo. Ventanas que no se abren, abajo en el piso que traen algunas, algún parchecito ya, y eso a veces la gente de edad, pues se tropieza. Asimismo mencionan que algunos choferes suelen conducir demasiado rápido, lo que incluso podría ocasionar algún accidente. En este sentido, desde hace tiempo las autoridades relacionadas al transporte público en Morelia comentan que se está trabajando en la remodelación de unidades, tanto en combis como en camiones, por lo que se espera que la ruta en específico y algunas otras que cuentan con vehículos deteriorados puedan ser cambiados a corto plazo. Así que bueno, estamos al pendiente de acciones por parte de las autoridades y en este caso que tomen conciencia del transporte público, que es bastante usado por la ciudadanía. Regresamos contigo.